porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Gracias, amados hermanos, gracias, amados amigos, gracias, Iglesia, por estar con nosotros. Quiero decirles que en nuestra Iglesia, bueno, los hermanos han estado trayendo algunas donaciones para enviarlas al Triángulo Minero. Ya enviamos una gran parte de donaciones que nos vino, ya se llevaron al Triángulo Minero. Pero si hay hermanos que tienen la voluntad de traer algún donativo, pueden traerlo, hermano, y nosotros lo haremos llegar siempre a estos hermanos, a estas personas que están muy necesitadas en este momento. Unámonos, hermanos, en ese apoyo a estos hermanos. Nuestras iglesias en el Triángulo Minero, en toda esta región, están pereciendo, hermanos, de muchas cosas, muchas necesidades. Si es que, hermano, les hago un llamado en el amor de Cristo para que nos unamos y apoyemos a nuestros hermanos. Muchas gracias por eso. Le pedimos que se suscriba también a este canal para que le llegue cada semana los estudios que estamos impartiendo acá desde la Iglesia Peniel. A los amigos que son de acá de Managua, les invitamos a visitarnos. Nuestra iglesia está ubicada en el barrio Venezuela, de donde fue la clínica Don Bosco, 3 cuadras al norte, 2 y media al este, o arriba, como le dicen también. Aquí estamos esperándole para compartir, para gozarnos, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que usted pueda experimentar, sentir el amor de Dios en su vida. Vamos a disfrutar de un canto y luego tenemos la lectura para el día de hoy. Nuestro tema para hoy es el día del Señor y el hombre de pecado. El día del Señor y el hombre de pecado. Está basado en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 5.
Disfrutemos el canto y luego tenemos la lectura. Dos, tres, cuatro. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor es Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un recleo que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabe, papá, que lo pique, pa' que lo pique. Y tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza. Y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia. Me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara. Pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabio papá que lo pique en ese coro. Jesús me dijo, ya lo ve, que me riera si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mi sabio papá que lo pique. Lo piquen y lo piquen. Piquen en el dedo más chiquito pa' que apinque. Lo piquen y lo piquen. Piquen en el copo pa' que salte como un lince. Lo piquen y lo piquen. Morere en pompeto, nene, no. Lo piquen y lo piquen. Piquen en la cara pa' que no me mortifique. No me mortifique. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabe papá que lo pique. Jesús me dijo, ya lo ve, que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mi sabio papá que lo pique. Ok. Bien, gracias a Dios por este tiempo tan precioso que tenemos para compartir, para estudiar la palabra. Vamos a estudiar este precioso pasaje de la Escritura, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
Un canto más y tenemos el estudio. Veremos ya esté reunida la familia para tener este estudio. Disfrutemos este canto. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. El día del Señor y el hombre de pecado. Este estudio va a ser en dos partes. Esta es la primera parte, porque el pasaje tiene bastante enseñanza, bastante material, y no es posible darlo todo así, ¿verdad?, en un tiempo tan corto. Lo vamos a hacer en dos partes. Esta es la primera parte. Esta es la primera parte, y el próximo domingo vamos a tener la segunda parte de este mismo tema, el día del Señor y el hombre de pecado. Ya el apóstol Pablo en el capítulo anterior, o sea, en la carta anterior, ¿verdad?, en el capítulo 5, él explicó a los hermanos de Tesalónica todo con respecto al rapto, o sea, al levantamiento de la iglesia, y todo con respecto a la segunda venida del Señor. Es aquí donde se presenta un pequeño problema en la carta, en cuanto que el apóstol ya les había explicado a los hermanos de Tesalónica todo, como él mismo lo dice, ya vosotros sabéis. Ya estás enterado, ya tenés conocimiento perfecto y completo de los acontecimientos. El problema que tenemos es que lo que Pablo les explicó, nosotros no lo sabemos. Lo que ellos sabían, nosotros no lo sabemos.
Este es el caso. ¿Qué fue lo que Pablo les enseñó concerniente a la venida del Señor? ¿Qué fue lo que Pablo les enseñó concerniente a nuestra reunión con Él? Pues Pablo no lo explicó, solo les dijo a ellos, recordemos que esto fue una enseñanza directa del apóstol hacia los hermanos. No quedó escrito y él no lo vuelve a escribir, no lo repite para nada. Sin embargo, en esta segunda carta, en base a la situación que está viviendo la iglesia, una situación de perturbación, una situación de zozobra, porque alguien había llegado a enseñar, y no se sabe cómo llegó esta enseñanza también, pero alguien llegó a enseñar de que el día del Señor ya estaba sobre de ellos, y que la venida de Jesús ya estaba cerca, ya estaba pronto por ahí, entre unos días. Es acá precisamente cuando el apóstol, mire cómo comienza, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿qué es lo que ruega? Fíjese bien lo que les ruega, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen mover, no se dejen engañar por estas falsas enseñanzas que alguien está dando como si fueran nuestras. Y les dice más todavía, ni os conturbéis. Ni os conturbéis. O sea, esta iglesia, por esta noticia que llegó, por esta enseñanza más bien, que alguien llegó a dar, la iglesia se perturbó porque ya ellos pensaban incluso pues que el Señor quizá ya hasta había venido y se habían quedado. Ahora, no es para poco, ¿verdad? La perturbación, la zozobra, no es para poco. Imagínense si alguien dijera que el Señor ya vino y nosotros que lo estamos esperando, ¿qué pasaría? ¿Cómo nos afectaría una noticia así? Y si alguien la da con alguna contundencia, con algún valor, aunque sería una solemne mentira, pero puede mover. Ahora, esto es lo que Pablo trata de hacer con esta iglesia, ya que recordemos que esta iglesia había sido una iglesia modelo. ¿Se acuerdan las enseñanzas que estuvimos viendo? La iglesia modelo, la fe modelo que tuvo estos hermanos. Esta iglesia había sido modelo para inspirar a otras iglesias de la región. Y ahora esta iglesia está pasando por una crisis de duda, por una crisis de doctrinal. Y es aquí donde el apóstol reconviene muy seriamente, muy contundentemente, no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. O sea, no importa cuál sea la manera de que haya llegado la enseñanza, dice Pablo, parece que el mismo apóstol Pablo no sabía cómo había llegado. O sea, si alguien llegó diciendo, note esto es lo que Pablo está diciendo. Si alguien llegó diciendo que recibió una revelación, no le creáis. Si alguien llega diciendo que el Espíritu le habló, que el Espíritu le dijo, que el Espíritu le manifestó, no le creáis. Si alguien llega dando una enseñanza verbal, no le creáis. Y si alguien llegara presentando una carta como si fuera de nosotros, no lo aceptes, no lo creas, no se dejen mover por nada. Este es el mensaje principal del apóstol para esta iglesia. No se dejen convencer, no se dejen engañar. Permanezcan firmes en lo que nosotros ya les enseñamos, en lo que nosotros ya les dijimos, en lo que nosotros ya les explicamos. Ahí, eso es lo que tienen que creer,
ahí tienen que permanecer sin que nadie los mueva de ahí. Bien. En esto, el apóstol Pablo les hace una afirmación contundente, ¿verdad? Una afirmación contundente. Porque, como digo, ya el apóstol no va a repetir ya lo que ya les enseñó, porque les dice, yo ya les enseñé. Ustedes ya saben perfectamente. Nosotros no sabemos qué les enseñó, sí. Pero bien, sin embargo, el apóstol va a hacer algo muy interesante, muy importante, y va a presentarles una especie de orden de los acontecimientos. ¿Ves? Una especie de orden de los acontecimientos. ¿Por qué? Y fíjese, la palabra que usa es muy importante. También tenemos que ver esto. Nadie os engañe. Fíjese una vez más. Nadie os engañe en ninguna manera, verso 3, en ninguna manera, porque, o sea, ojo con esto, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí comienza el apóstol Pablo a dar un orden de acontecimiento y vuelve a decir, no, que no os engañe nadie, en ninguna manera, porque no vendrá. Esta frase llama mucho la atención. No vendrá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué no vendrá? El día del Señor. Recuerde que él está hablando del día del Señor. Y en el estudio pasado quedamos claro que el día del Señor es la venida, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es el día del Señor. Entonces Pablo aquí les dice, no vendrá. No vendrá ese día, o no vendrá el Señor sin que antes se den tales acontecimientos. Entonces, vamos a ir observando estos acontecimientos. Yo creo que ya de alguna manera, estas señales las estamos viendo. Estos acontecimientos ya se están manifestando. Estas señales ya están frente a nuestros ojos. Y lo que yo podría decir esta mañana es, iglesia, despierta. Iglesia, despierta, porque hoy más que nunca, diríamos, hoy está más cerca de nosotros nuestra redención. Quiero mencionar tres de estos acontecimientos. Uno, la operación del misterio de la iniquidad. Fíjese lo que dice en el verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esto es un estudio, lo que le llaman estudios escatológicos, ¿verdad? No tan así, pero es el estudio que tiene que ver con el porvenir, con los acontecimientos finales de la historia. Eso es, entonces, dice el apóstol que el misterio de la iniquidad, ya en sus días, porque eso es lo que está diciendo, ya dice, ya está, aunque hay al presente quien lo retiene, o sea, no, ya está operando, pero no en su plenitud. Esto es lo que está explicando el apóstol a los hermanos de Salónica. Ya el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad,
ya está operando, ya está en acción, pero no en toda su plenitud, no en todo su desarrollo, porque alguien lo detiene, alguien lo está frenando, como decimos, cuando el carro no dejamos que se vaya en bajada y lo soltamos todo, sino que vamos frenando. Esto más o menos es lo que el apóstol está diciendo, pero dice ya está en acción. Ya está en acción, desde sus días, ya él dice que está en acción. Pero dice que en el momento está restringido. Significa que no está en su pleno desarrollo. No está en su plenitud, pero ya está en acción. ¿Qué es la pregunta? La pregunta es, ¿qué es el misterio de la iniquidad? ¿Tú es lo que dice? Porque la palabra que usa Pablo es, llama mucho la atención, el misterio, misterio de la iniquidad. Misterio es algo oculto, algo guardado, algo que no se ha dado a conocer y no se está dando a conocer en el momento por cual razón sea. Entonces es un misterio. ¿Cuál es este misterio? Primero, definamos la palabra iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Según el diccionario español, es una injusticia grande o una maldad grande, grande, una gran injusticia. Fíjese cómo lo define el diccionario nuestro. Una gran injusticia, algo que va más allá de lo que se podría considerar o creerse normal. Es algo que traspasa los límites de la razón. Una gran injusticia. Y el diccionario cristiano dice que la iniquidad es producto de una determinación voluntaria, producto de una determinación voluntaria, tomando en contra de las normas divinas. Fíjese bien cómo lo describe el diccionario. Una determinación voluntaria tomada en contra de las normas divinas, por lo cual tiene culpabilidad. Una determinación es tomar acción o resolución sobre un caso. Yo quiero votar este edificio, es una determinación. Nadie me ha dicho que lo vote, es una determinación, se fija. Es yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Es una determinación voluntaria. Como decimos acá en buen nicaragüense, es un capricho propio de la persona, del individuo, de querer hacer algo, capricho. Por eso dice que es una determinación voluntaria contra las normas divinas. O sea, es la decisión de la humanidad, es la decisión del ser humano de ir en contra de los preceptos divinos, de ir en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, de retar a Dios. Óigalo bien, de retar a Dios. Es un acto con alevosía, como dicen en términos jurídicos. O sea, es algo cautelosamente extremo, o sea, súper calculado, como decimos. Eso es la iniquidad. Eso es el misterio de la iniquidad. Un acto de alevosía calculado fríamente, extremadamente calculado, en contra de los preceptos divinos, en contra de la voluntad de Dios. Esto es el misterio de la iniquidad. Algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, la desobediencia de Adán. ¿Recordamos esto?
La desobediencia de Adán es un acto de iniquidad. Él se rebeló contra la voluntad de Dios, se rebeló contra los preceptos de Dios, se rebeló contra los mandamientos que Dios ya le había establecido. Eso fue un acto de iniquidad. O sea, fue su propia voluntad, fue una decisión propia de su yo, el decidir. Ah, usted me va a decir, pero es que el diablo, esto sí, pero la decisión la toma la persona. La decisión depende de mí, depende de usted. Lo que usted quiera hacer con cualquier cosa que a usted se le oferte. Tenemos la desobediencia y tenemos, ¿se acuerdan?, la construcción de la Torre de Babel. ¿Sí? La construcción de la Torre de Babel fue un acto de iniquidad. ¿Por qué? Recordemos quién construyó la Torre de Babel. Nimrod. Nimrod. ¿Nimrod sabía de Dios? Sí. Recordemos que es de la descendencia de Noé. Sí conocía de Dios. Sabía de Dios. Sabía que Dios existía. Sabía que Dios era el Creador. Sabía todo. Lo que usted sabe de Dios, él lo sabía también. Así, de sencillo. Lo que usted sabe de Dios, él lo sabía. Pero, ¿qué hizo? En un acto de rebeldía, en una determinación propia, personal, voluntaria, alevos, se levanta contra la voluntad de Dios y comienza a construir aquella torre con la decisión propia de llegar hasta el cielo. ¡Qué falaz! De llegar hasta el cielo. Esto fue un acto de iniquidad, porque a este hombre se le olvidó lo que sabía de Dios, lo que quizás sus padres, sus abuelos, Noé, le había enseñado, se le olvidó. Lo tiró quién sabe a dónde e hizo su propio capricho. La palabra iniquidad designa el pecado en toda su extensión y magnitud. Eso es la palabra, sí. Cuando oiga esta palabra, la palabra iniquidad designa el pecado en toda su extensión y magnitud. Es lo peor. Yo lo digo así. Es el poder del pecado elevado a la enésima potencia. Eso es en matemática, ya saben qué es, ¿verdad? El poder del pecado elevado a la enésima potencia. Eso es la iniquidad. ¿Se fija? Es el poder espiritual activamente opuesto a Dios. El poder, o sea, es un poder espiritual, ok. No pierda esto de vista. Es un poder espiritual, pero es un poder opuesto a Dios. En otras palabras, es el poder del enemigo, del diablo, ¿verdad? Es el poder del diablo obrando, trabajando, convenciendo la mente de la humanidad para que se rebele contra Dios. Por eso digo, es el poder espiritual activamente opuesto a Dios y al Evangelio de su gracia y de su amor. Es una rebelión de los hombres, en otras palabras, hablando genéricamente, ¿verdad? O sea, de la humanidad. Es una rebelión de la humanidad contra Dios, promovida e inspirada por Satanás. Es una rebelión. Esa palabra, mantengámosla, manejémosla. Sabemos lo que es una rebelión, ¿verdad? En la Torre de Babel, precisamente, esto fue lo que se dio, una rebelión de todo un pueblo que estaba ahí, que siguió
el pensar de un hombre y se rebelaron contra Dios. Es una rebelión, eso es también una manera de identificar la iniquidad. Es una rebelión. Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Esta rebelión cuándo se va a dar? ¿Cómo la vamos a identificar? ¿Cómo vamos a saber que eso ya está pasando o va a pasar? ¿Cómo se le va a llamar? ¿Tiene nombre esta rebelión? Pues sí, esta rebelión tiene nombre. Y esta rebelión ya comenzó. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Y esta rebelión ya comenzó. Bueno, ya desde mucho rato, ¿verdad? Ya desde mucho rato se ha venido esto preparando, este camino, este programa. Esta rebelión, hermano, es un programa. Es un programa que se está montando a nivel mundial. Fíjese bien. Es un programa que se está montando a nivel mundial. ¿Cómo se llama? Se llama precisamente el nuevo orden mundial. ¿Le suena esta palabra? Hoy se está hablando mucho de ello. El nuevo orden mundial. Solo observe el título. Es el nuevo orden. El nuevo orden creado por el hombre, por la humanidad. Este no es el orden de Dios ya. Fíjese cómo el hombre está desplazando a Dios, cómo el ser humano está desplazando a Dios. Ahora el ser humano viene a crear un orden de acuerdo a él, de acuerdo a sus intereses, un orden de acuerdo a sus perspectivas, un orden de acuerdo a su visión, un orden de acuerdo a su capricho de cómo quiere que el mundo viva, que el mundo se mantenga, que el mundo se mueva. Esta es la rebelión que está en contra de los preceptos de Dios. Esta es la rebelión que está en contra de los principios de Dios. Estos son los que están retando a Dios y diciéndole a Dios, aquí mandamos nosotros. Fíjese, es triste decirlo así, pero eso es lo que está aconteciendo. El nuevo orden, el orden creado por la humanidad. Es el hombre el que está definiendo cómo quiere que el mundo marche de aquí en adelante. Cómo quiere que marche la economía. Cómo quiere que marche la sociedad. Cómo quiere que marchen los diferentes estatus que componen la vida. Es el hombre el que los va a definir o los está definiendo. Lo peor, hermanos, en esta empresa en la que el hombre se está enfrascando, en esta empresa en la que la humanidad se está enfrascando, lo peor es que un gran líder religioso está al frente de este programa, de esta rebelión en contra de Dios. Un gran líder religioso. Y esto es, ¿verdad?, viendo lo que es la iniquidad. Solamente estamos viendo eso, ¿verdad? Pero además de que el apóstol ha dicho de que ya el misterio de la iniquidad está en función, y aquí está, es lo que estamos viendo. Alcemos nuestros ojos, hermanos, observemos, veamos las noticias, veamos los periódicos, y nos vamos a dar cuenta que el camino del anticristo se está preparando. Así de sencillo, no hay otra manera de decirlo. Ojo, iglesia, la iglesia tiene que estar alerta, la iglesia tiene que estar preparada, porque en un momento, y yo no quiero que usted vaya a decir de que yo dije que el Señor viene en tal fecha. Yo no estoy diciendo eso, yo no estoy hablando de fecha. Sí estoy diciendo que el Señor viene pronto, eso sí lo digo. El Señor viene, sí viene.
Y las señales están hablando. La iglesia tiene que estar atenta, no para estar preocupada, porque este es el mensaje que también el apóstol le dio a la iglesia de Tesalónica. Ustedes no tienen por qué estar preocupados, les dice. Ustedes solo tienen que estar a la expectativa de nuestra reunión con Él. Porque la venida del Señor nada tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con el mundo. La iglesia estará con el Señor. Fijémonos bien. ¿Se acuerda lo que dijo, en el estudio pasado? Dijo Pablo en el capítulo 5, cuando los hombres digan paz y seguridad, y esto es el nuevo orden mundial, cuando ellos digan ya tenemos el control en nuestras manos, ya somos los dueños del mundo, entonces, dice el escritor, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Esa es la primera señal. Esa es la primera señal. El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Y cada día se está acelerando más. La otra señal es la apostasía de la iglesia profesante. La apostasía de la iglesia profesante. El escritor lo dice en el verso 3 cuando dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá, ¿quién no vendrá? El día del Señor. El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, tiene que haber un periodo de apostasía antes que el Señor venga. Antes que el Señor venga. En Lucas 18:8, el Señor hace una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta muy interesante. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué respondería usted? Yo digo, no. No va a hallar. No va a hallar fe en la tierra. Uno, porque la iglesia ya no estará en la tierra. Los que creemos en Dios, los que hemos puesto nuestra fe, ya estaremos con el Señor. Y en el mundo no va a haber fe. Fíjese que esto, aquí estamos haciendo, cuando hablamos de apostasía, aquí tenemos que hablar de varias cosas, incluso de un enfoque político, ¿verdad? En el nuevo orden mundial, precisamente desarrolla un programa para borrar a Dios de la mente de las personas. El nuevo orden mundial está desarrollando un programa para borrar de la mente de las personas a Dios y la fe en Él. ¿Hallará, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra? No. No. ¿Cuál va a ser la religión del futuro? La religión del futuro no va a estar basada en los principios bíblicos, en principios morales, en principios éticos. No, fíjese que no. La religión del futuro descansará en la defensa de los derechos humanos, la defensa a la igualdad de género, la tolerancia, el cuidado del medio ambiente, etcétera. Esto se llama humanismo, hermanos. Humanismo. Esta va a ser la nueva religión del futuro. Humanismo. Que nada tiene que ver con Dios. Nada tiene que ver con las cosas espirituales. Nada.
sino los intereses humanos. Los intereses humanos, las propuestas humanas, los programas humanos. Esto será la religión del futuro. Estamos hablando de la apostasía. Eso en los ámbitos políticos. Eso en el ámbito político. O sea, no va a haber acceso a creer en Dios, porque este programa que se está echando a andar le va a prohibir a las personas creer en Dios. Se les va a adoctrinar con principios humanistas. Así se les va a adoctrinar, con principios humanistas. Y en lo religioso, la apostasía determina la magnitud, la calidad y la cualidad del evento. Eso es la apostasía. La apostasía determina la magnitud, la calidad y la cualidad del evento que se va a dar. No es cualquier apostasía, fíjese bien. Aquí no estamos hablando de cualquier apostasía, porque apostasía ha habido en todos los tiempos. Por eso dice la apostasía. La apostasía. Estamos frente a una enorme apostasía. Una magna apostasía. Y esto lo podemos ver ya en los ámbitos religiosos. Las expresiones o las experiencias del espíritu, entre comillas, las experiencias del espíritu que tanto se han popularizado en muchas iglesias, en muchos círculos religiosos, señales, prodigios, danza, fuego santo, vómito santo, risa santa, embriaguez santa. Señor, por Dios, ¿qué está pasando? Todas estas herejías ya han entrado a la iglesia, a muchas iglesias, y muchos hermanos se han enredado con estas herejías, con estas falsas doctrinas, creyendo que son cosas espirituales. Hermanos, mucho cuidado, muchos cuidados. Viajes al cielo, viajes al infierno, apóstoles, profetas, hombres y mujeres ungidos, entre comillas, de Dios, que tienen autoridad hasta sobre los ángeles, imagínese usted. Esto es lo que se está enseñando. Esto se llama apostasía, hermanos. Esto se llama apostasía, y la apostasía ya entró a la iglesia. Y muchos hermanos están confundidos. Predicciones y fechas sobre la segunda venida de Cristo. Oh, Señor. Ahorita está un rabí judío hablando, diciendo, y oiga bien lo que está diciendo. Está diciendo que la venida del Mesías ya va a ser a finales de diciembre. Así lo está diciendo un rabino judío. Recordemos lo que dijo el Señor: el día y la hora nadie lo sabe. Hermano, no nos engañemos y no engañemos. Por eso la recomendación del apóstol va a estar sonando en nuestros oídos. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por cartas, como si fuesen nuestras. De ninguna manera, hermanos. Descansemos en lo que dice la Escritura. Descansemos en lo que dice la Escritura. El mensaje del Señor, a través del apóstol,
es que la iglesia del Señor debe estar tranquila. La iglesia no tiene por qué estar en zozobra, preocupada. La iglesia debe estar tranquila, esperando el momento de nuestra reunión con Él. Este es el mensaje. Observando los tiempos y estudiando las señales para que nadie nos engañe. Hermano, tenemos que estar atentos a lo que está pasando cada día. Tenemos que estar atentos, observando los tiempos, estudiando las señales para que nadie nos engañe. Y termino leyendo el pasaje de Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. Si tiene su Biblia, Nuevo Testamento, vaya conmigo a este pasaje. Lucas 21, 28. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, oiga lo que está diciendo el Señor. Oiga lo que está diciendo el Señor y aconsejando a sus discípulos, a sus seguidores. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles cosas? La apostasía, el nuevo orden mundial y las otras señales que vamos a ver la próxima semana. Porque le dije, esta es la primera parte de este tema y el próximo domingo tenemos la segunda parte. Cuando comiencen a suceder estas cosas, ¿qué dice? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oremos. Padre que estás en los cielos, bendito Dios, soberano Señor, dueño de tu iglesia, porque tú la compraste con tu sangre. Que tu Espíritu Santo despierte, Señor, ese sentir, esa preocupación, ese atento, Señor, que necesitamos estar a las cosas que están sucediendo. Nosotros como pueblo tuyo hemos de estar tranquilo, pero no obviar, no pasar por alto los acontecimientos que están a nuestro alrededor, los programas, las cosas que suceden en el mundo, en la iglesia, en los círculos políticos, religiosos, todo lo que pasa y acontece, Señor, debemos de estar atentos, porque a través de estas cosas, estas son señales para la iglesia, para que nosotros estemos preparados cuando veamos que sucedan estas cosas y vemos que ya están sucediendo. Ahora debemos de levantar nuestra cabeza, erguir nuestra cabeza y estar contentos porque tu venida está cerca, Señor. Llena, conforta a tu iglesia, Señor, que esa fe que hemos puesto en ti, nada la mueva, nada la estremezca, Señor, sino que por lo contrario, se haga firme, se haga fuerte cada día más y más. Bendice a tu iglesia, cuida a tu iglesia, llena a tu iglesia de tu Santo Espíritu, Señor, para que estemos prevenidos cada día de los acontecimientos que hablan de tu llegada, Señor, y de nuestra reunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.